Estamos en vivo hoy, una de esas recetas que a mí me encantan, que perfuman la cocina, que la llenan con aroma canela, manzana. Vamos a hacer rollos de manzana. Es muy similar a los rollos de canela, receta que me encanta, como les dije antes. Deja la cocina llena de aroma canela, manzana, me hace acordar cuando era chico, así que vamos a empezar. Antes de comenzar, lo que primero que vamos a hacer, la receta va a llevar 250 gramos de leche. Entonces lo que voy a hacer es, a estos 250 gramos de leche, que yo la tenía en la heladera, lo que hice fue la entibié un poquito, que eso va a ayudar la temperatura a que la levadura se active mucho más rápido. Le voy a agregar 25 gramos de levadura fresca. Si no tuviesen levadura fresca, lo que van a hacer, le van a incorporar unos más o menos aproximadamente 8 gramos de levadura seca, ¿ok? Así que lo que voy a hacer acá es, primero en la leche agregar un poquito de la harina que voy a utilizar para hacer los rollos de manzana. Le voy a incorporar una cucharadita, así como en forma de lluvia, a la leche, que esto va a ayudar a que la levadura también empiece a activarse mucho más rápido. Y voy a incorporar la levadura, ahí, perfecto, a la leche. Voy a mezclar. La mezclo bien. Acá tengo la harina. De harina vamos a utilizar 500 gramos. Harina 4 ceros. Yo voy a colocar la harina en la mesada. Perfecto. Ya coloqué, hice una corona en la mesada con la harina. Acuérdense, son 500 gramos de harina 4 ceros. Y tengo sal. Tengo unos 10 gramos de sal. ¿Qué voy a hacer? La sal la voy a colocar por fuera de la harina, para asegurarme que al inicio no toque la levadura, para no inhibirla. Lo que hace la sal, si llega a tocar la levadura en primera instancia, lo que va a pasar es que va a inhibir la levadura y va a retrasar la fermentación de la masa. Ahí peso 25 gramos de azúcar. Y ahora sí, acá le voy a incorporar la leche al centro. Lo primero que voy a hacer, yo tengo estos cornets que son típicos para amasar y no ensuciarse tanto, lo podrían hacer esto con un tenedor. Voy a empezar a unir la masa. En realidad formar como una especie de gel para después agregarle el resto de los ingredientes. Vamos ahí. Asegúrense cuando hacen esto de no ponerlo muy en el borde de la mesada, porque a medida que vamos integrando todos los ingredientes, lo que va a pasar es que se va a ir expandiendo esta corona o este volcán que nosotros tenemos en la mesada. Ahí. Bueno, fíjense, yo acá lo que tengo es, formé la corona y quedó como una esquina. Ahora lo que voy a hacer es colocar un huevo, manteca. 70 gramos de manteca. Siempre los ingredientes, tanto el huevo como la manteca, a temperatura ambiente. Si yo ahora pongo el huevo frío, la leche fría y la manteca a temperatura ambiente, lo que me va a pasar es que se me va a empezar a solidificar y cuando yo empiece a amasar, voy a tener pedacitos de manteca que después en el amasado se van a ir disolviendo, pero lo que va a pasar es que se va a hacer un hinchastre. Entonces, para evitar ese hinchastre, todos los ingredientes a temperatura ambiente, ¿ok? Perfecto. Ahí tengo la manteca. Y ahora lo que hago es ir incorporando la manteca a este gel que preparé. Todavía me queda en el borde de la corona. Me está quedando harina, que todavía no lo voy a incorporar. Lo que quiero es integrar bien todos estos ingredientes. Perfecto. Lo que les puede pasar muchas veces cuando ustedes trabajan con harina, y esto es muy común, que muchas veces van a notar, y a mí me pasa también, que como la harina tiene humedad, puede que alguna vez la receta les diga 500 gramos y una vez la hacen y les queda súper bien la masa, y otras veces la preparan y les puede quedar como mucho más húmeda. Eso se debe a que la harina tiene un porcentaje de agua. Bueno, acá me quedó un poquito de manteca.
Perfecto. Una vez que yo tengo más o menos todo integrado, voy a empezar a ya incorporar el resto de la harina que tengo en el borde de la mesada. Ahí ya incorporo todos los ingredientes, todos. Más que todos el resto de la harina, que era lo que tenía en el borde. Van a notar que esta masa, ahora lo vamos a ver, al principio es una masa como un poco más húmeda, pero después a medida que vamos amasando, no se va a ir pegando. Y esta masa, por ejemplo, podrían hacerla, si quieren, de un día para el otro, le agregan un poquito menos de levadura y la dejan reposar en la heladera. Tengo más o menos todo incorporado. Y ahora viene la parte que más me gusta, que es la de amasar y descargar todas las tensiones. Yo ahora me estoy ayudando un poco con un cornet y ahora lo voy a dejar hasta que integre todo. Yo acá, fíjense, se está pegando un poco. Y lo que voy a hacer, le voy a agregar un poquito de harina, porque por esto que yo les comenté antes. Uy, me estoy agitando. La masa ya no se está pegando, ya se me va despegando de la mano. Y ahora les voy a mostrar cómo nos damos cuenta si está bien de amasado o no. Perfecto. Ya tenemos esto. Ahí se ve el bollo. ¿Cómo nos damos cuenta si la masa necesita más amasado o no? Hacemos dedo, hundimos la masa. Voy a poner un poquito de harina para hundirla. Si la masa vuelve, todavía le queda un tiempo de amasado. Tenemos que amasarlo un poco más. Si la masa se mantiene, que es este caso, ya no necesita más amasado, ¿ok? Yo voy a agarrar acá un bowl. Ustedes lo pueden dejar sobre la mesada. Un poquito de harina para evitar que se pegue. Igual, como es una masa que tiene manteca, no se nos va a pegar. Ahí. Y lo que le voy a colocar, lo voy a cubrir con una bolsa plástica que tengo cortada. La voy a cubrir para que no se seque y además lo que va a hacer es que ayude mucho más al leudado, a la fermentación. Ahí, perfecto. Tengo la masa acá. Harina en la mesada. Le voy a poner un poco de harina arriba. Voy a tratar ahora de hacer una especie de rectángulo para que cuando yo la estire, se estire de manera pareja, que es importante. Y vamos a empezar a estirar. Lo importante es que lo estiremos de forma pareja, que quede todo el mismo alto, porque si no, lo que va a pasar es que cuando esto fermente después para cocinarlo, van a quedar desparejos los rollos. Yo ahora doy vuelta la masa, voy a estirar los bordes para ir formando ese rectángulo que yo necesito. Ahí sigo estirando. Emparejo los bordes de vuelta. La masa está estirada aproximadamente de un centímetro más o menos, un poquito menos. Ahí, perfecto. Ahí. Perfecto. Le voy a dar un poquito más. Y ahora vamos a hacer el relleno que va a ir acá en nuestros rollos. Vamos a colocar, yo tengo acá unas manzanas que corté en cubitos. Ahora se oxidaron un poco ahí. Tres manzanas son. Yo las corté en cubito y para que no se oxiden, lo que pueden hacer es colocarle jugo de limón. Yo no quería colocarle jugo de limón para que no quede tan ácido. Yo acá combiné dos manzanas verdes y una manzana colorada. Pero pueden utilizar tres manzanas. Si es manzana verde, mucho mejor. Resiste mucho más la cocción. Si no, utilizan también las manzanas rojas, ¿ok? Perfecto, un poquito más. Ponemos el azúcar. Vamos a colocarle una cucharada de canela. Si no le gusta la canela, no le agregan canela, pero es clásica manzana, canela. Podrían agregarle nueces. Yo no le voy a agregar nueces. Ahí. Voy a agregar un poquito más. Un poquito más. Ahí.
Está, y ahora voy a mezclar todo, ¿eh? No saben el aroma que tiene esto. Bueno, tengo la masa. Este es como un momento que podría ser catastrófico. También hay que tener mucho cuidado cuando se enrolla. Requiere de una técnica ahí. Entonces ahora lo que voy a hacer es colocar la manzana acá, ¿eh? A veces las manzanas son más chicas, más grandes, ¿eh? Son tres manzanas medianas. Si son muy grandes, quizás sobre un poco de relleno. Ahí. Ahí. Distribuimos todo bien. Bien, bien, bien. Hasta los bordes. Acá sí voy a usar las manos, que me va a resultar como mucho más cómodo. Perfecto. No saben el aroma que tiene. A mí de chico la canela no me gustaba y ahora de grande me gusta mucho. Pero antes era algo que no... Es como amada o odiada. Ahí, perfecto. Bueno, ahí tengo todo distribuido. Fíjense, bien parejito. Acá me quedó un poco. Como decía la hermana Bernarda, no hay que dejar nada. Ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es pincelar con un poco de huevo el borde, ¿eh? Para que cerrarlo. Por pincel o con el dedo lo pueden hacer. Los huevos siempre tienen parte de la clara, vieron que queda ahí como... Ahí, perfecto. Pincelamos. Ahí, bien, para asegurarnos que cierren bien los rollos. Y acá es importante en el momento de cerrarlo, es muy importante dos cosas. Ni presionar mucho, porque si presionamos mucho lo que va a pasar es que cuando fermente la masa... el espiral después va a ir para arriba, ni dejarlo flojo, porque si lo dejamos flojo, después lo que va a pasar es que se va a caer la manzana cuando el rollo esté hecho. Entonces es importante, la misma masa nos va a ir dando la presión en el rollo, ¿eh? Es importante eso. Con mucho cuidado hago el primer doblez, ahí, perfecto, y ahí empezamos con el doblez. Perfecto. Y ahí, miren, fíjense, va a ir yendo solo esto, ¿eh? Ahí tratamos de que quede parejo y ahí va solo. Y acá paramos, ahí, y acá estiro el borde, estiro este borde, ahí, y voy para arriba, lo estiro, ¿eh? Ahí y ahí. Me vengo para acá. Ahí, corro la masa. Ahí, emparejo bien. Ahora lo vamos a cortar. Yo tengo acá una placa, que es donde lo vamos a poner. ¿Qué hice? A la placa le puse aceite vegetal. Podrían ponerle manteca o en mantecal. Con el aceite vegetal, ese rocío vegetal es perfecto. Mejor invento, uno de los mejores inventos de la historia es. Para cortar hay toda una técnica, ¿eh? No se corta así de golpe, porque si nosotros cortamos de golpe rompemos todo. Hay que cortar con este movimiento, como el cuchillo no tiene que tener serrucho, es un cuchillo normal, un cuchillo liso sin serrucho, pero es importante que el corte no sea de golpe, sino que vayamos haciendo el corte como si fuera un zigzag, con este movimiento. Fíjense el movimiento que hago. Y no sé, hago ese movimiento y no sé, sale relleno, nada. Si yo voy de golpe, voy arrastrando el relleno, ¿ok? Voy de vuelta, fíjense el corte. Ahí. El otro corte, ahí. El otro corte, forma, haciendo como un serrucho, ¿eh? No voy de golpe, si voy de golpe lo rompo, lo destrozo todo. Son más o menos 2 centímetros. Ahí, perfecto. Rollo. En la placa. Ahí.
Voy con el siguiente rollo. Después le vamos a dar forma todavía, ¿eh? Porque en el corte se deforman un poquito. Ahí. Perfecto. Ahí. ¿Qué voy a hacer ahora? Como esto, cuando nosotros cortamos algunas partes quedan hacia adentro y es el tema de que queda hacia adentro va a hacer que durante la cocción se vayan deformando. Para que nos queden perfectos vamos a hacer lo siguiente. Aplastamos, 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 un poquito, aplastamos, aplastamos, ahí. Y una vez que aplasté, los doy vuelta. Ahí. Los doy vuelta. Lo que voy a hacer es pincelarlos la masa con huevo, ¿eh? Para los que, si quieren, no le ponen huevo, ¿eh? Yo solamente la parte de arriba para... porque me gusta que queden bien doraditos, ¿eh? Perfecto. Ya tengo esto así. Y esto así como está, lo que voy a hacer es dejarlos más o menos unos 20 minutos para que fermente la masa antes de ir al horno, ¿eh? Tienen dos opciones. Cuando salen del horno, los pueden pincelar con almíbar y, o los pueden dejar como salen, ¿eh? Si los pincelan con almíbar, cuando salen del horno hay una regla cuando uno utiliza almíbar para pincelar las preparaciones, que es, si la preparación está caliente, el almíbar tiene que estar frío para que no se cristalice. Si el almíbar está, si la preparación está fría, el almíbar tiene que estar caliente. Esa es la regla, ¿eh? Siempre. Miren, fíjense, ahora los vamos a pincelar ahí. Miren lo que es esto. ¿Cómo quedaron? ¿Los ven bien? Entonces acá los tengo. Acuérdense que cuando hacen almíbar, si el azúcar queda en la base, nunca se revuelve. Si uno revuelve el almíbar, lo que va a hacer es cristalizarlo, ¿eh? Y después cuando uno lo ponga en la preparación va a quedar blanco, ¿eh? El almíbar nunca se revuelve, salvo que la receta diga que hay que revolverlo, ¿eh? Retiro el almíbar, que ya está listo. Para la cocción son 180 grados. Horno precalentado, siempre que hablamos de cocción, es siempre horno precalentado, son a 180 grados exactamente para que queden con este dorado 20 minutos, ¿eh? Entre 18, cada horno es un mundo, pero es entre 18 y 20 minutos. Si quieren el almíbar no lo ponen, ¿eh? Yo porque queda bueno que tenga algo de brillo, ahí. Le da un aspecto mucho más lindo, una terminación más linda. Lo que pasa es que, claro, cuando uno le pone almíbar, quedan más dulces todavía. Pero si utilizan las manzanas verdes, tienen, son más ácidas, entonces compensan muy bien, ¿eh? Fíjense cómo quedan con el almíbar, no sé si se ven el brillo que tiene. Ahí se ve bien, sí, ¿no? A ver, sí, ¿no? Voy a agarrar uno y les voy a mostrar cómo quedan, ¿eh? Súper aireada, súper blanda, fíjense. Me falta el café ahora. Bueno, espero que les haya gustado. Seguramente nos encontramos en alguna próxima clase. Prepárenlos, es fácil. No saben el aroma que les deja en la cocina, un aroma súper rico. Y son económicos de hacer, así que ahí tienen alternativas para hacer ahora en cuarentena. Les mando un beso, espero que les haya gustado el vivo. Y bueno, yo me quedo ahora tomando un cafecito con leche, un rol de manzana y van algunos para mi vecina Ani también. Les mando saludos y gracias. Cualquier duda me escriben como siempre. Chau, chau.